Hola, bienvenidos a Colores Latinos, un programa diseñado exclusivamente para los hispanos. En Colores Latinos, como ustedes bien saben, discutiremos sobre, eh, temas de salud, educación y cultura. Hoy tenemos el tema de sepsis. Sepsis es una de las principales causas de muerte en el cuidado intensivo o durante el cuidado intensivo. Anteriormente habíamos hablado, en el tema anterior, habíamos hablado sobre anestesia y habíamos invitado al doctor Antonio Aponte. Hoy hemos traído de nuevo al doctor Antonio Aponte para que nos explique sobre qué es sepsis y qué es la causa. Eh, doctor Aponte, bienvenido de nuevo a Colores Latinos. Gracias por invitarme de nuevo, Nancy. Bueno, hoy vamos a hablar de sepsis. Correcto. Y es muy, siempre la pregunta existe de qué es sepsis y qué es la causa. Sepsis es básicamente una infección. Viene de la, de la palabra séptico, eh, que es, significa sucio. Eh, uh -huh. y es debido a una, un tipo de enfermedad de, causada por microorganismos, especialmente bacterias, podría ser hongos o podría ser algún tipo de virus. Ok, eh, yo recuerdo que la, otra vez estábamos hablando de anestesia y cuando estábamos terminando el tema usted nos estaba explicando sobre lo que es cuidado intensivo y que ahí en el cuidado intensivo es cuando más se da los, lo de sepsis. Eh, me gustaría como retomar el, el, el tema de cuidado intensivo. Cuando un paciente... ¿Tiene que ir a cuidado intensivo, doctor? Hay diferentes criterios que nosotros utilizamos para admitir a un paciente a cuidado intensivo. Eh, uno de ellos es cuando tiene una infección severa, que en ese caso estaría produciendo lo que se llama sepsis. Eh, no todo el paciente que tiene sepsis entra al cuidado intensivo, pero cuando la sepsis se complica con algún órgano que no esté funcionando adecuadamente o cuando eh, la presión esté muy bajita al punto que el corazón no puede mantener una buena presión arterial, entonces, ese paciente es admitido a la, a la unidad de cuidado intensivo. Pacientes que mantienen cirugías complicadas o largas también son admitidos al, al cuidado intensivo para monitorearlos, para asegurarse que no haya complicaciones mayores luego de ese tipo de cirugía, Nancy. Ok, o sea que, por ejemplo, eh, vamos a decir, porque la otra vez estábamos hablando de anestesia, hablamos de cirugías. ¿Y usted cree que cada paciente, después de una cirugía, por muy corta que sea, tiene que estar en cuidado intensivo o es como.? Vamos a decir un paciente que tiene una cirugía más prolongada es que tiene que estar en cuidado intensivo. Eso realmente depende de lo que sucede. Por lo general pacientes que van a, que vienen de su casa que tienen una apendicitis vienen tienen su apéndice uh -huh. se le saca. Por lo general no tienen que ir a, a cuidados intensivos. Ahora cuando esa apendicitis as, se ha a, roto dentro del cuerpo y entonces crea lo que se llama como un absceso o una colección de e, infecciosa en ese momento, pues muchas veces sí, si sí, luego de la cirugía el paciente está inestable, que la, la presión está baja, que hay que mantener los medicamentos para mantener la presión pues en ese momento entonces se toma la decisión que el paciente debería ir a cuidado intensivo. No todo el paciente que llega por un apéndice va a cuidado intensivo, pero hay pacientes que están suficientemente enfermos que hay que cuidarlos más de cerca. De acuerdo. Entonces, regresando a lo que es sepsis, eh, quería comentarle que eh, el Centro para el Control de Enfermedades y Prevención eh, hizo un, pues, eh, nos incluyó un reporte eh, donde dice que en el año 2008, eh, los hospitales gastaron más de 14 billones de dólares debido a sepsis, a, a este tipo de infección que usted ahora mismo nos va a, a informar. Y que en el año 2000 hubo 300 mil pacientes y en el 2008 hubo 700 mil pacientes, casi el doble, doctor. Eh, ¿A qué se debe esto? ¿Usted sabe, ¿a qué, que nos puede explicar un poco más a qué se dobló este número? El, el número se ha doblado en el sentido de, uno, hay más resistencia a antibióticos que los pacientes cuando van a su médico primario por algún tipo de enfermedad, pues no no tienen an los antibióticos, muchas veces la las bacterias no responden a estos antibióticos mm -hmm. y la infección mm -hmm. continúa progresando. Y al momento que llegan al hospital de nuevo el paciente, pues es eh, la progresión de la enfermedad ha sido tan, al tan alta que hay que admitirlos al, al cuidado intensivo y entonces poner los antibióticos que son mucho más potentes. Y por supuesto, al ser más potentes son más costosos. Ok, entonces por eso también subió el, el cuidado en los hospitales a nivel sí. eh, monetario, vamos a decirlo. Sí. Regresando al tema de, de, de sepsis, eh, vamos a decir, tenemos un paciente que acaba de tener una operación delicada, un trasplante, que también estamos leyendo que trans, cuando los pacientes tienen trasplantes son más propensos a tener sepsis. Digamos que un paciente tuvo un, un trasplante de riñón. Obviamente ese paciente tiene que pasar a cuidado intensivo, ¿correcto? ¿Es probable que ese paciente de, eh, desarrolle sepsis mientras está en el cuidado intensivo o después del cuidado intensivo? Primero voy a aclarar cómo es que sepsis ocurre. Okay. Eh, una persona que tiene un catarro, que tiene algún tipo de infección, que no se trata apropiadamente, podría complicarse y convertirse básicamente en lo que se llama sepsis. Okay. Hay, ciertas, hay ciertos criterios que nosotros utilizamos para poderle poner el nombre sepsis a, a, a la condición. El, el primero es que tenga taquicardia, que tenga el, con más de 90 latidos de corazón por minuto, uh -huh. que el paciente tenga lo que se le llama taquipnia, que es que el paciente está respirando, respirando rápido. Por lo general una persona normal respira entre 10 y 12 veces por minuto. Una persona en sepsis usualmente respira sobre 20-25 veces por minuto. Más rápido entonces. Cuando se le hace un examen de, la, de los glóbulos blancos, los glóbulos blancos están o elevados o muy bajitos, no están en, en el nivel normal. Cuando el paciente reúne esos criterios, nosotros lo llamamos que tiene una, una, una inflamación sistémica. Si encontramos que tiene una causa de infección, como infección de garganta, infección de orina, entonces se le pone el nombre de sepsis, porque ahí ya hay una infección eh, encontrada y se trata esa infección con los antibióticos de acuerdo al, al tipo de infección que es. Ahora la pregunta, cuando usted ya describe cómo es el criterio para darle el nombre de sepsis, ¿al paciente se le dice, ¿usted tiene sepsis o se le da otro nombre? Porque honestamente yo en lo que llevo de carrera, tanto de, de trabajar en hospitales y en otro lado, nunca había escuchado la, el término. Por lo general al paciente no se le dice que, que tiene, tiene sepsis? sepsis. Por lo general se le dice que tiene una infección severa, que no, estamos severa. trabajando para, para mejorarla. No, nosotros, el término sepsis es mayormente un término médico. Okay, Cuando sí. nosotros estamos hablando con otros médicos, pues entonces le decimos, este paciente está séptico, tiene choque séptico o tiene sepsis severa. Y esa es la forma como nosotros podemos decir cuántos órganos están afectados por esta enfermedad. Ahora que usted viene y habla de los órganos, eh, vamos a decir, de pronto la infección empezó eh, en la orina, o sea, una infección urinaria. Si el paciente no la trabaja, inmediatamente puede subir esa infección a otros órganos, doctor? Definitivamente. Eh, un paciente que tiene infección de orina, que no se trata adecuadamente, podría subir al riñón y peor podría ser si esas bacterias se mueven a la sangre y entonces tendría lo que se llama urosepsis, que sería sepsis del tracto urinario. Ok, ahora bien, que estamos hablando sobre ya lo que es sepsis, eh, que básicamente nosotros en el lenguaje común, vamos a decirlo así, lo conocemos como una infección severa, ¿correcto? Sí. Eh, que ustedes lo, lo hablan como sepsis dentro de los términos médicos. También nos gustaría saber eh, con, con los niños, la otra vez hablábamos de pediatría también, y usted tiene experiencia en pediatría, pues en, sí. en cuestión de pediatría, nos gustaría también saber en qué momento nosotros tenemos que llevar a, a un niño o a un paciente que tenemos en casa y que miramos que está teniendo algunos síntomas, que la infección no se va, por más que le demos alguna pastillita en la casa. ¿Cuándo tenemos que llevar al, al paciente o a alguna persona al hospital por alguna infección? Por lo general, lo que nosotros recomendamos es que cuando el paciente está enfermo y no ha mejorado, por lo general, un catarro en uno o dos días se mejora. En muchas de estas infecciones en uno o dos días uno empieza a ver mejoría. Si no hay ningún tipo de mejoría, primero contacte a su médico primario y el médico primario le da instrucciones de qué hacer. Eh, por lo ejemplo, por ejemplo, general en los niños es un poco más un poco diferente la forma como nosotros vemos que están enfermos. Los niños por lo general siempre están jugando, brincando, moviéndose de aquí para allá. Correct. Y comen bien. Cuando el niño deja de comer o cuando el niño está en una esquinita que no está haciendo las actividades usuales, siempre es de preocuparse de qué es lo que le está pasando al niño. Y con los niños yo soy bastante precavido y por lo general trato de llamar al pediatra para asegurarme de que todo está bien. De acuerdo. En la preproducción estábamos hablando, doctor, de, por ejemplo, eh, el, lo sobre sepsis cuando tenemos pacientes que tienen enfermedades crónicas. Vamos a hablar de cáncer y de pronto de, de trasplante y si nos da tiempo podemos hablar de personas que tienen problemas eh, riñonales. Pero empecemos con los de cáncer. ¿Cómo se muestra el sepsis? Eh, con pacientes que han tenido quimioterapia y radiación, ¿qué efectos tienen ellos en el cuerpo que uno puede decir, ah, sí, tiene una infección severa? Por lo general, es eh, bien parecido entre el paciente de trasplante y el paciente de cáncer. Estos son pacientes que por lo general se consideran que están inmunosuprimidos. Y ¿Qué, ¿Qué significa eso? Inmunosuprimido eh, quiere decir que el sistema inmune no está trabajando adecuadamente. Okay. Y por, lo, por, lo, por consiguiente, están más predispuestos a desarrollar algún tipo de infección. Al no tener suficientes defensas para batallar con estas infecciones, esas infecciones pueden continuar su progreso y aún con antibióticos podrían terminar en sepsis. Entonces, pues, es bien importante de esos pacientes que si tienen fiebre, si se están sintiendo mal, esos son síntomas tempranos de que algo no está bien. No esperar a que entonces ya esté cuando sienta que el corazón no lo puede aguantar en el pecho, que lo tienen casi en la cabeza no esperen a cuando ya tienen una fiebre de 40 grados. Est estos pacientes ya deben estar en contacto con su médico un poco antes. Eh, tan pronto a una infección empieza, empieza a tener síntomas de infección como fiebre, como tos, como producción de esputo. Eh, de el paciente debe comunicarse con su médico para ver qué, le qué, qué es lo que procede. Muchas veces los médicos le pueden decir, pues, ven a la oficina y aquí yo te veo. Le dan antibióticos y si se trata a tiempo, Ahí tiene la trabajar. solución. Eh, con sepsis, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que saber y una de las razones por la que la mortalidad en sepsis está disminuyendo es porque nosotros estamos aplicando tratamientos más tempranos. O sea, como prevención, mm. como un tratamiento de prevención, ¿podría ser no. o no? Es más, cuando no hay manera de prevenir infecciones, excepto usando antisépticos teniendo higiene las y aún manos así, lavándose las manos, eh, lavándose siguiendo, las todas manos esas... siguiendo todas esas cosas. Y aún así hay infecciones que no se pueden prevenir, infecciones que las vamos a coger, vamos a la iglesia, alguien te, te estornuda y te tose, como yo ahora mismo, te enferma. Y esas son cosas que uno no las puede controlar. Pero cuando ya uno ve que la enfermedad sigue su progreso eh, y no está mejorando y el cuerpo no está batallando adecuadamente con esa enfermedad, es importante llamar a su médico. De acuerdo, y también, eh, por ejemplo, eh, estábamos leyendo y, y conversando usted y yo antes de, de, del programa de que a veces pueden haber antibióticos, obviamente hay antibióticos, pero los anticuerpos o, o los microbios o las bacterias, usted nos podrá educar mejor, ya han como um, realizado un sistema de defensa. Que a veces aunque a usted le den penicilina u otro tipo de antibiótico, aún la infección está ahí. Eso es posible, ¿verdad? Sí, eso es posible. Las bacterias son muy inteligentes y, uh -huh. y han desarrollado um, eh, enzimas que digieren los antibióticos, especialmente la penicilina. Y lo importante de esto es saber es que las bacterias son tan inteligentes que una le puede pasar a la otra ese tipo de información. Se, 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 compartan se comunican, en... se comparte la información, entonces no. la próxima ya, ya tiene la lo, resistencia. Ya sabe también. lo que viene con la penicilina. Y ya. por eso, por eso es que hay tanta bacteria resistente porque es muy fácil entre ellas poderse comunicar y pasarse esa información y hacer, y hacer resistencia contra antibióticos. Es muy importante, nosotros como médicos tenemos la responsabilidad de evitar el uso excesivo de antibióticos para evitar que eso ocurra. Eh, porque una de las razones por la que la cantidad de, sep de, de, de sepsis ha aumentado es porque hay más resistencia a antibióticos. La otra es porque también hay un diagnóstico más temprano. Nosotros ahora estamos más pendientes. Estamos viendo que el, el paciente una vez se presenta se le da un diagnóstico de sepsis mucho más temprano. Okay. Eh, lo que se le llama early sepsis en, en inglés, que es sepsis temprana. Y si, se atra y si se trata con antibióticos adecuadamente, se evita que se pase a sepsis severa. Excelente. Doctor, regresando a nuestro tema, porque estamos trabajando varios temas. Estamos trabajando in, eh, cuidado intensivo, eh, sepsis, y también vamos a trabajar lo que es nutrición. Eh, esperamos que nos dé tiempo. Regresando al cuidado intensivo, cuando un paciente está en el cuidado intensivo, los familiares por lo regular no pueden entrar a verlo y a veces uno no entiende, le, dice, pero no me dejan verlo y a veces uno se angustia porque la angustia siempre va a estar ahí por qué es importante que, los, que las, las familiares u otras personas no autorizadas no entren a ver a los pacientes cuando están in, en cuidado intensivo de eso hay diferentes de cada unidad tiene su, su regla nosotros por ejemplo no tenemos restricción de que los pacientes vengan, sean visitados por sus familiares porque eso los ayuda en, en, en la recuperación nosotros en, en nuestra unidad tenemos ocho horas de visita, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. La razón por la que en la mañana no permitimos mucha, que mucha gente venga es porque a esa hora se están bañando los pacientes y a usted cuando está enferma no le gustaría que su familiar entre cuando lo están bañando. Correcto. Eh, en, esa, en ese momento pues se toman otras medidas que pues el paciente, nosotros le respetamos la privacidad del paciente y ellos pues necesitan ese tiempo para que la enfermera pueda tener cuidado del paciente. Eh, ahora hay, hay unas unidades de intensivo que están permitiendo incluso que las familiares lleguen más temprano y que formen parte de lo que aquí en inglés se llaman los rounds que en, en español son los pases de visita, donde el paciente está viendo el, el doctor está viendo a los pacientes y a la vez discute el progreso o la o, o el empeoramiento del paciente con la familia, para que ellos puedan entender lo que está ocurriendo. excelente Pero siempre es importante eh, recalcar acá en, en colores latinos que a veces eh, hay pacientes que están en, en demasiado riesgo, vamos a decirlo así y es importante también entender que no siempre uno puede entrar a ver al paciente cuando está en cuidado intensivo o a veces les piden que usemos alguna mascarita o alguna bata de, de, pues de pronto puede ser amarilla, yo no sé el color para que no nos infectemos ni nosotros, ni nosotros infectemos al paciente Eso es cierto Nancy, la razón por la que se, muchas algunas veces se puede restringir la visita es por ejemplo pacientes que tienen tuberculosis definitivamente las visitas están restringidas, Entonces, como ustedes pueden tal vez escuchar eh, tuberculosis mató a mucha gente el siglo pasado y no había antibióticos, y aún hoy día no tenemos antibióticos que son suficientemente efectivos para matar la tuberculosis. Pues la manera más efectiva de prevenir una epidemia de tuberculosis es, es protegiendo a las personas que van a ver ese paciente, poniéndole las máscaras, poniéndole las batas, poniéndolos un cuarto especial y de, de, definitivamente restringiendo las visitas. Mientras más tiempo tú estás con ese paciente, más riesgo tuvo claro. de, de tener tuberculosis. Otro caso son los pacientes de trasplante de médula estos son pacientes que li literalmente le limpiaron su médula ósea, no tienen ningún tipo de defensas y cuando usted le eh, llega una persona que tal vez tiene un catarro, ese o catarro la otra persona tiene las defensas para batallarlo, este paciente no las tiene y por eso es que hay que proteger a ese paciente del, de la gente que está viniendo de afuera. Y a eso pues ahí sí se ponen unas restricciones de visita mucho más controladas porque no queremos que el paciente se enferme. Porque está en una etapa muy delicada. Inclu lo mismo como enviar flores. Hay hospitales que incluso uh -huh. prohíben que envíen flores porque las flores son portadores de bacterias, de virus, y a veces no queremos pasarle eso a los pacientes que están muy delicados de salud. Eso es interesante que usted menciona porque a veces uno, por quedar bien, de pronto manda un adornito o algo para decirle al paciente you know, que, se, que, que se sienta bien. Pero, pues, como bien el doctor Aponte está diciendo hoy, que hasta a veces las flores pueden hacer daño. Las flores traen polen y de pronto traen sí. hasta algún mosquito ahí o algo y, y pueden dañar eh, a la hora de que el paciente esté muy débil o muy vulnerable del, del sistema inmunológico, ¿verdad? Eso es cierto. Correcto. Doctor, regresando al tema de, de sepsis, eh, por ejemplo, cuando tenemos pacientes con cáncer, eh, vemos que, que de pronto se, se le inflaman eh, las piernas o algo. ¿Eso tiene algo que ver con sepsis, ese tipo de infección e inflamación? Por lo general el paciente que, que desarrolla sepsis severa, eh, pues como le dije, los sistemas no funcionan adecuadamente y uno de los primeros sistemas en fallar es el sistema vascular. La, Nuestros vasos sanguíneos están unidos como tengo yo mis manos ahora mismo y cuando hay sepsis ocurre esto, los vasos se tienden a abrir. El agua no. tiende a liquear, a moverse del lado de interior del vaso hacia la parte de afuera y eso no es, eh, es perjudicial para el paciente porque el agua no se mantiene en los vasos sanguíneos, por eso es que desarrollan problemas de la presión, que es como sé que en inglés se llama shock uh -huh. eh, y en español se llama hipotensión severa. Eh, cuando la presión sistólica, que usualmente es entre 120 y 130, cuando baja de 90, pues ya entonces nosotros nos preocupamos de que hay mucho más movimiento de agua del sistema vascular al sistema de afuera y por eso es que todo se hincha, el agua no se queda en, la, en los vasos sanguíneos y la presión disminuye considerablemente. Interesante. Doctor, y ahora re, eh, vamos a hablar un poco de, de, de nutrición. Eh, pero, pero vamos a, a, a preguntar esto antes de entrar a nutrición. ¿Qué pacientes están en mayor riesgo? ¿Qué gente es la que está en mayor riesgo de, de desarrollar una sepsis severa? Los pacientes que tienen problemas como problemas renales, pacientes diabéticos, eh, todo paciente que tiene condiciones severas, incluyendo pues, problemas de los riñones. Una infección que no se está mejorando, problemas, pacientes de HIV que están inmunosuprimidos, pacientes de trasplantes que están inmunosuprimidos, pacientes de cáncer que están inmunosuprimidos. Todos esos pacientes están a, están a mayor riesgo de desarrollar sepsis. Los pacientes mayores de edad, mayores de 65 años, los pacientes que nosotros lo conocemos como geriátricos, también están a mayor riesgo. Con ello incluso de pulmonías. Pulmonías se pueden convertir en sepsis y en sepsis severa al punto que tienen que necesitar un ventilador mecánico y, y para ayudarlos a respirar. Cuando usted dice un ventilador mecánico, ¿nos puede explicar um, básicamente cómo, cómo funciona? Y también nos puede, si nos puede añadir eh, si los pacientes alguna vez tienen que usar oxígeno, hay que like, portar, portar oxígeno para ayudarse a, a, a respirar. Hay pacientes que sí necesitan oxígeno, pacientes que desarrollan obstrucción severa pulmonar uh -huh. eh, podrían necesitar oxígeno. Mayormente el paciente que necesita eh, un ventilador es un paciente que, una, está respirando muy rápido o las respiraciones no son efectivas, no mantienen el oxígeno en la sangre, no mantienen no, el oxígeno no llega a los tejidos que tiene que llegar para poder mantener el orga los organismos vivos. Y pues se le, se le pone un ventilador mecánico solamente para asistirlo en la ventilación, lo que el paciente puede de nuevo recuperar. ¿Y esta ventilación mecánica es básicamente en el hospital o los pacientes lo pueden tener en casa? <coughs> Mayormente, siempre inicialmente ocurre en el hospital. Okay. Hay pacientes que, como por ejemplo pacientes que padecen de Lugeric disease, pacientes que han tenido cuadraplegia, eh, eh, que han tenido accidentes que donde su, su columna se ha, se ha cortado. El mejor ejemplo es Christopher Reeves, el Superman. Sí. Él eh, estuvo en su casa con un ventilador y el ventilador lo, lo mantenía y lo respiraba luego de que definitivamente se pasó un tiempo en el hospital y todo se ajustó y ya sus pulmones estuvieron bien. Sí hay pacientes que llegan a su casa con un ventilador, no es la mayoría, la mayoría de ellos se trata de quitar el ventilador en el hospital. De acuerdo. Doctor, ahora que, que estamos hablando sobre eh, in cuidado intensivo, sobre nutrición, ¿qué tipo de nutrición eh, tiene que tener un paciente cuando está en cuidado intensivo? Eso depende, depende mucho de, de por qué razón está el paciente en cuidado intensivo. Okay. O sea, te, tendríamos que regresar al diagnóstico del paciente. Exacto. ¿Nos podría dar algunos ejemplos? Por favor, por ejemplo, vamos a decir si algún paciente tiene cáncer o trasplante riñonal o trasplante de médula ósea. Por lo general los pacientes de trasplante, la misma noche luego del trasplante, si todo está bien, pueden volver a comer. Normal. Y comen comida regular, solamente se le da una dieta renal que sería baja en sodio, baja en potasio. Para que el nuevo riñón no tenga que sufrir el trabajo extra de tener que tratar de sacar eso. ¿Nos puede traducir qué es bajo en sodio, bajo en potasio? Eh, vamos, a, 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 vamos a hablar de alimentos directamente. El, el sodio y el potasio son unos electrolitos que todos adquirimos de la comida normal. Okay. Eh, y los riñones y el hígado se encargan de procesar, eh, muchos de ellos, la mayor parte del tiempo, son, la mayor parte son los riñones y eso sale en la orina el paciente que tiene problemas de riñón el riñón no hace ese trabajo efectivamente y entonces estos electrolitos se acumulan en el cuerpo okay. y pues nosotros lo que hacemos es que evitamos darle comida alta en esos electrolitos como guineos pasas eh, incluso la sal de mesa que tiene mucho sodio pues evitamos darle ese tipo de medicamentos de, de comida de alimentos para que no tengan problemas de que se le acumulan en exceso y con un paciente vamos a decir que tenga cáncer pero que estén en cuidado intensivo debido a quimioterapia, radiación, el tipo de alimentación o nutrición que se le da a ellos? Si el paciente puede comer, no tenemos problema. se le da cualquier tipo de comida, eh, que sea, siempre que sea por boca. Nosotros siempre preferimos alimentar a los pacientes por boca que alimentarlos por una, un, una vena, porque cuando se alimenta por vena, el riesgo de sepsis, de que, de que esa comida se infecte, infecte la, la línea central, eh, está patente. ¿Cómo es la comida por vena? ¿Usted nos puede explicar, dar es un, algún como ejemplo? Líquido. Es como ¿Pero líquido. va directo acá en el va estómago? Va directo una vena que va directo al corazón. Oh, o sea, que es de acá para sí. acá. y es una comida que es muy simple. Son, es líquido, me imagino. ¿Solo líquido? Es un líquido y todo está digerido. En vez de comer carne, se le dan lo, los aminoácidos, que son los que forman las proteínas. Todo es bien sencillo. Las azúcares son azúcares simples que el cuerpo puede utilizar no son azúcares complejos el, el almidón es un azúcar complejo eh, no se le da ese tipo de azúcar porque el cuerpo no tiene esa capacidad en digerir. la vena de digerirlo porque eso se digiere todo en el, en el sistema gastrointestinal pero esa vena entonces va directo al corazón, al corazón. o a los intestinos al corazón oh, eso, no lo, eso es nuevo para mí también ves, Hasta, estamos aprendiendo mucho aquí hoy en Colores Latinos y entonces esa, esa esa vena que es como una intravenosa me imagino sí. es que va directamente al corazón para que Siga trabajando. Para que el corazón entonces se encargue de, tra de transferir todos esos nutrientes al resto del cuerpo. Excelente. Uh, regresando al tema de, de nutrición, como siempre nos quedamos corto en, en el tiempo con el doctor Aponte, eh, vamos a decir, cuando el paciente sale de cuidado intensivo y, y regresa a casa, eh, dependiendo obviamente del diagnóstico, ¿el paciente puede seguir teniendo su dieta normal o dependiendo de lo que necesite ustedes dan recomendaciones? por lo general nosotros consultamos a un nutricionista que venga y evalúe las necesidades del paciente y ajuste la dieta de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Okay, de acuerdo. Doctor eh, tenemos unos tres minutos, de pronto usted nos puede hablar, vamos a tener que, usted va a tener que hacer una miniserie con nosotros <laughs> Eh, quería nada más preguntar sobre qué es la telemedicina, porque estábamos aquí averiguando en el CDC y quizás usted nos puede resumir en dos minutos qué es telemedicina y cómo ayuda a los pacientes. Telemedicina es básicamente lo que estamos haciendo eh, en UMass. UMass fue uno de los primeros campos en todo Estados Unidos en empezar a, a desarrollar el sistema de telemedicina. Nosotros, por una computadora, podemos accesar a un programa que tiene toda la información del paciente, incluyendo los inhospitales, todos los laboratorios que se hacen. Pues tenemos la facilidad de encender una cámara que está en el cuarto del paciente y poder ver el paciente, ver lo que está ocurriendo en el cuarto del paciente. Podemos escuchar lo que está en el cuarto del paciente, a la misma vez podemos hablar con el paciente y hacerle preguntas. Eh, usted también me habría hablado anteriormente de los robots, los robots. Sí, vale. El robot es un poquito más complejo porque el robot llega hasta el paciente, incluso puede poner un estetoscopio y podríamos escuchar lo que, lo que, lo que el estetoscopio un, está un haciendo. Robot. Un robot. Mm. Nosotros en IMAS todavía no tenemos ese tipo de tecnología. Yo sé que en, el, en Orlando, en el Centro Médico de Orlando, estaban trabajando con el robot. Nosotros tenemos el robot, pero no lo tenemos funcionando todavía cuidando a los pacientes. O sea que como ustedes bien escucharon la telemedicina, eh, pues vamos de pronto, vamos a traer al doctor otra vez para que nos explique un poco más, porque es interesante aprender. Eh, la telemedicina es una computadora que manda, que, pues que está recibiendo señales del cuarto del, del paciente, eh, inclusive ellos pueden monitorear desde el, desde el escritorio, signos vitales, desde el Yo lo podría paciente. hacer desde aquí, si de aquí yo quisiera. Si usted tiene la computadora... Si acá. tuviera un iPad, aquí yo lo podría hacer. O sea que no necesariamente tiene que estar en el hospital y ustedes de acá pueden enviar señales o puede no señales pero puede llamar al hospital y hablar con alguna enfermera para que asista al paciente si en algún momento usted necesita y podría poner órdenes si si la enfermera necesita una orden de algún medicamento desde aquí desde Puerto Rico desde Uruguay desde cualquier lugar del mundo siempre que tenga acceso a internet yo podría hacer eso excelente doctor le agradecemos de nuevo estar acá en Colores Latinos como siempre es un, un gusto tenerlo acá como bien saben hablamos hoy de sepsis eh, que es eh, una infección severa, que como bien lo conocemos nosotros, también hablamos de nutrición en el cuidado intensivo, hablamos sobre qué es cuidado intensivo y tocamos el punto sobre lo que es la telemedicina y que le, ya lo tiene UMAS sí. en Wooster. Entonces, eh, doctor, si quisiéramos aprender un poco más sobre uh, cuidado intensivo y sepsis, ¿dónde nos puede referir usted que visitemos? Yo, la, Hay diferentes eh, websites donde la gente puede buscar. Lamentablemente, eh, como a mí mismo nos pasó con anestesia, como aquí estamos en Estados Unidos, es difícil que las sociedades de, de aquí de Estados Unidos hagan una página en español para que nuestros pacientes puedan tener acceso. Es verdad. Eh, yo lo que lo que les recomiendo es que busquen en Google, le busquen sepsis y traten de conseguir sepsis, pongan un slash o escriban español para que puedan conseguir la información en español. Excelente. Información del CDC es la más la más que yo recomiendo porque es información certera, es información que de un lugar confiable, en muchos lugares no, no todos ellos son confiables la página de la Sociedad de Cuidado Intensivo de Estados Unidos o scm.org. Eh, tiene también información en inglés sobre lo que es sepsis. Excelente, doctor. Muchas gracias por traer el punto de que no todas las páginas están en español. Tenemos que trabajar en eso, pero le agradezco, es importante el punto. Gracias por venir a Colores Latinos y seguramente lo veremos pronto. Gracias, claro. doctor. Eh, para más información también pueden visitar la, la, la Librería Nacional de Medicina. Eh, vamos a poner la información, el website en un momento. Y también hay un teléfono que pueden llamar para información en español, que es el 1800. Uh, perdón, es el 1888-346-3656. Y también pueden visitar las páginas del CDC en español y también pueden llamar al 1800-232-4636. Gracias una vez más por sintonizarnos. Recuerde estos Colores Latinos, un programa diseñado exclusivamente para los hispanos. Vamos a tener algunas entrevistas muy especiales eh, en el mes de diciembre. Esperamos que nos sigan sintonizando. Nos puede escribir a Colores Latinos tv.yahoo.com y también nos puede visitar en nuestra página de Facebook Colores Latinos TV Show. Muchas gracias, hasta luego. Bienvenidos a Colores Latinos, un programa exclusivamente para los hispanos. Hoy en Colores Latinos estamos visitando eh, lo que es Blue Tango Studio aquí en Boston para ce celebrar el fin de semana de tango. Y para ello tenemos un invitado especial, quien es el maestro Maximiliano Guzmán. Maximiliano, bienvenido a Colores Latinos. Muchas gracias. Me gusta mucho estar acá y poder hablar sobre esta pasión para tanta gente que es el tango argentino. Muchas gracias, Maximiliano. Tenemos entendido que es, obviamente sos originario de Argentina, pero que residís en Memphis y ahora estás visitando Boston. Uh, en Colores Latinos nos gustaría aprender sobre el, la historia del tango y qué es lo que te motivó a, a dar clases de tango eh, y, 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 vamos, y vamos a decir cuánto tiempo tenés de estar enseñando tango. Bueno, el tango es eh, la música eh, más ori original de la ciudad de Buenos Aires, de donde yo vengo. Eh, yo bailo el tango desde eh, los, 20, los 20 años, desde hace eh, unos 15 años, eh, y en realidad eh, comencé a enseñarlo porque todo aquel que baila un poquito mejor, eh, en esa época, cuando todos éramos, eh, estaba con otros chicos que nos interesaba el tango, eh, siempre básicamente eh, había alguno que, eh, que terminaba en ese lugar, ¿no? como de explicar las cosas, y de a poco. Eh, se transformó en una profesión. ¿no? Al principio me di cuenta que para um, aprenderlo más yo eh, me, me hacía bien enseñarlo, me ponía todas las ideas claras eh, y después eh, con el tiempo me di cuenta que podía hacer una profesión de enseñar el tango y podía conocer muchos lugares como acá, como Boston y mucha gente interesante eh, y, y así pasó. Casi fue natural. ¿Cómo nace el tango en Argentina? Háblanos un poquito de, de la historia del tango, Maximiliano. Bueno, el tango empieza eh, de un conglomerado de culturas y de tradiciones que era eh, la Argentina de la segunda mitad del siglo XIX. Eh, había una tradición eh, muy fuerte eh, criolla, no había una, tra había una gran presencia afro-argentina eh, y estaban llegando inmigrantes de Europa en una época en la que la economía de Argentina era, crecía muy rápido y realmente se necesitaba mucha mano de obra. Entonces eh, tenemos esas, eh, esas tres corrientes, ¿no? la, la africana, la criolla y la de los recientes inmigrantes europeos, que dan origen con sus distintas músicas y sus distintos bailes al tango. El tango que más o menos para el 1900 eh, ya está formado eh, y es reconocible como tal. Y, por ejemplo, ¿cuándo es que tú crees que el tango va a otras ciudades como Estados Unidos o Latinoamérica? ¿Cuándo el, el tango viaja internacionalmente fuera de Argentina? Bueno, el, hubo una locura por el tango en Europa y en Estados Unidos antes de la Primera Guerra Mundial. Eso pasó porque, eh, aunque el tango era una música eh, de lo que nosotros, nosotros llamaríamos los bajos fondos, había, eh, digamos, de una marginalidad. Le gustaba mucho eh, a los jóvenes de clase alta, ¿no? Entonces iban a esos lugares eh, de gente muy muy pobre, muy marginal, bailaban el tango, pero como eran de clase alta viajaban también y así los llevaron de, de prácticamente de los prostíbulos de la Argentina a los cabarets de París y de ahí fue a todo el mundo. Esa fue la, el primer salto del tango eh, y después hubo otro gran salto del tango en los años 20 y 30, cuando eh, Carlos Gardel se transformó en una figura eh, en toda Latinoamérica. Eh, él con su voz llevó el tango a todas partes. En ciertos lugares eh, todavía se lo recuerda eh, como un gran cantante, aunque murió hace, no sé, ya 80 años por lo menos. Entonces, eh, esas fueron las primeras etapas. Y después hubo una última etapa, eh, a mediados de los 80. Cuando el tango estaba casi olvidado en la Argentina, eh, hubo un show en particular, eh, se llamó Tango Argentino, y era un show en el que estaban eh, los pocos bailarines prácticamente que quedaban, que eran ya gente grande, eh, los músicos también eran eh, grandes, ancianos muchos de ellos, y tuvieron un éxito impresionante en Europa eh, y también en New York, en Broadway. Eh, muchas personas vieron ese show afuera de la Argentina y se vieron eh, bueno se vieron atrapadas quisieron aprender ese baile eh, y en parte por un sentimiento nacionalista que empezó a surgir en la Argentina en aquella época eh, y en parte eh, por la curiosidad que despertaba en los argentinos ver que tantos extranjeros querían eh, viajaban a la Argentina para bailar el tango y los argentinos volvieron a volcarse al tango y aunque no tiene la misma masividad que antes cada vez es más popular en la Argentina. Excelente. Eh, ¿Cuáles son las categorías del tango? Porque estábamos hablando en la preproducción que hay diferentes ramas. Tú me estabas explicando que es una milonga, que es un vals. ¿Nos podrías explicar un poco más de esas eh, divisiones que tiene el tango, por favor? Sí, el tango, eh, eh, hay, digamos, aparentemente el tango aún antes de las grabaciones, eh, digamos, en, a fines del 800 empieza, dicen, como una manera de tocar música, como sería, por ejemplo, el jazz. No, yo puedo tomar cualquier melodía y tocarla como jazz. Algunos eh, historiadores del tango dicen que comienza como una forma de tocar eh, cualquier música. Eh, el tango tiene, muy reconocibles, tres eh, ritmos distintos que se ejecutan con un sonido eh, similar, eh, pero que tienen una rítmica distinta. Eh, uno de ellos, bueno, es el tango. ¿Mm? Eh, que es, tiene una rítmica que, se, que suena binaria como un dos un dos eh, y que es lento. Eh, al mismo tiempo está el, lo que nosotros llamamos el vals criollo eh, que tiene el ritmo de vals y finalmente la milonga que también tiene un ritmo en dos por cuatro pero que es más rápida y en general es más rítmica y más alegre. ¿No? Sería como digamos tenemos el tango que que es dramático eh, e, e intenso, y el vals, que es, eh, que es romántico, y la milonga, que es alegre. ¿Sí? Eso es. Cubrirían esas sensaciones. Perfecto. Uh, también me estabas comentando algo sobre la milonga, que me estabas comentando que una milonga puede ser como un grupo de personas en tu casa, como nosotros podríamos bien llamar una parranda en, en Colombia o en Guatemala. Sí, eso a veces confunde a la gente que recién se acerca al tango, porque milonga es al mismo tiempo... Un ritmo y un baile eh, de la familia del tango, pero al mismo tiempo es el lugar donde la gente se reúne para bailar tango o el hecho mismo de reunirse. Eh, por ejemplo, te decía, si yo, esto es una milonga, este lugar donde estamos, pero si yo en el living de mi casa corro los muebles e invito a 10 amigos a bailar, eh, también estoy haciendo una milonga. Y por ejemplo, eh, de, vamos ahora a hablar sobre cuando empiezas a, a enseñar. ¿Cuándo es que empiezas a enseñar? ¿Dónde estás enseñando? Y sabemos que ahora nos estás visitando aquí en Boston. O sea, esta es una entrevista exclusiva porque sabemos que, ven, que viene solo una vez al año a Boston, ¿correcto? Sí, eh, yo vengo con Suzy, que es una de las eh, maestras de tango que está hace más tiempo en Estados Unidos. Y ella empezó con el tango incluso antes que yo. Eh, eh, bueno, nos, nos conoceríamos eh, más de 10 años después. Eh, yo en general lo que hago, eh, yo empecé, yo estoy enseñando tango en los Estados Unidos desde el 2007 y una o dos veces por año voy a, a una ciudad a dar eh, workshops eh, especiales eh, para, para que la gente venga a perfeccionarse, gente que ya baila venga a perfeccionarse en mi manera de bailar de tango, en el estilo de tango al que yo me dedico. Y... Eh, por ejemplo, en Boston voy una vez por año, otras ciudades voy dos veces por año. Ahora recientemente me mudé a Memphis, que es una ciudad que tiene muy poquito tango, así que está todo por hacer. O sea que venís en una aventura nueva a Memphis, hay que incorporar el tango como, como, como venga. Sí, eh, Memphis es una ciudad que eh, tiene una ventaja que todavía no está explotada y es que tiene mucha salsa. Bueno, muchos de los eh, latinos que viven en Memphis bailan mucha salsa y, y dentro del sur de Estados Unidos... Es una ciudad muy intensa con la salsa. Entonces, eh, posiblemente haya posibilidad para que también el tango eh, crezca y prenda allí, como lo hizo en, en casi todas partes en Estados Unidos. Excelente. Y por ejemplo, ahora que estabas acá en Boston visitándonos acá en, en, en el Blue Tango uh, Weekend, me estabas comentando de la maestra... Que en un momento vamos a, a conocerla también, que ella tiene más experiencia en lo que es el tango acá en Boston. ¿Tú nos puedes al menos dar una pequeña introducción de, de ella, por favor? Sí, bueno, eh, Suchi, eh, empezó a fue una de las primeras personas que empezó a bailar el tango en los Estados Unidos. Eh, empezó hace más de 22 años cuando era casi imposible aprenderlo. No había En esa época no había internet, no había YouTube, no se habían publicado videos instructivos del tango. Y venían una o dos veces por año, así como yo vengo una o dos veces por año a una ciudad. Venía, venían profesores argentinos, pero a una sola ciudad. Entonces toda la gente de Estados Unidos viajaba donde hubiera un profesor argentino a eh, aprender el tango. Eh, y fue una y fue realmente una pionera. Y como curiosidad, fue una, pior, una pionera en eh, una mujer haciendo el rol de hombre. No, siempre en el tango, o como en la salsa, o como en el swing, eh, siempre el hombre lleva eh, y la mujer sigue, pero en, en, en este renacimiento del tango es en otros tiempos, entonces eh, las mujeres empezaron a llevar también y los hombres a seguir, porque los dos roles son hermosos ¿no? y tienen, eh, eh, tienen su, su costado apasionante cualquiera de los dos. Y eh, fue una de las primeras mujeres eh, en el mundo en empezar a, eh, a, como decimos nosotros, a ser de hombre o como se dice acá, uh, leading. Interesante. En un, un momento vamos a, a introducir a, a Suzi como estaba diciendo acá a Maximiliano. Ahora que tú estás hablando sobre los roles en el tango, en alguna ocasión he tenido eh, pues el chance de ver algún par de películas, por ejemplo Frida. No sé si tuviste la oportunidad de ver la película Frida. En Frida sale una escena. Eh, de dos mujeres y también de dos hombres bailando tango y ambos ahora que tú mencionas cambian el rol en cualquier momento entonces imagino que eso es como parte de la, de la nueva era del de new age en la cuestión del tango del de líder bueno en realidad en, en la digamos en la argentina en la época de masividad del tango se daba que para aprender a marcar para aprender a hacer eh, lo que nosotros decimos de hombre primero se aprendía a seguir que es la mejor manera de aprender. Entonces los chicos, en los bailes estaba prohibido entrar hasta que uno tenía 18 años. Entonces los, los chicos cuando tenían unos 16, 15 años empezaban con los amigos más grandes del barrio, con el hermano más grande, primero seguían, podían seguir eh, eh, seis meses, un año, hasta que finalmente los amigos les decían, bueno, ahora me podés marcar a mí, ya sabes seguir bien. Pero eso en esa época lo hacían solo los hombres, las mujeres solamente aprendían a seguir no aprendían tan bien a llevar. En esta época de, de renacimiento del tango, las mujeres se dieron cuenta que también podían marcar, en general lo hacen muy bien y en general, vamos a decir la verdad, son mejores porque lo hacen de una manera más suave y sin orgullo. No, no tiene nada que probar, al contrario que el hombre que trata siempre de ser el macho de la situación. Eh, mujeres... hasta, hasta en el tango va eso. Sí, sí, hasta en el tango. En, en, cambio, las, en cambio, las mujeres marcan de una manera muy, muy suave y muy linda en general. Eh, así que creo que es algo bueno porque nos obliga a nosotros, a los hombres, si queremos seguir en carrera, a perfeccionarnos y, y no hacernos los guapos, como decimos nosotros. Una de las cosas que más nos gusta del tango y los televidentes me han de a, apoyar es la sensualidad que tiene. Eh, porque es un, un baile sensual, como tú bien dices, dramático en algún momento también, que puede contar una historia. entonces, eh, eso es una de las cosas que más nos atrae a nosotros, eh, que bailamos cumbia y salsa y otras cosas, lo del tango, que es ese drama y esa sensualidad y elegancia que trae. bueno, la, la parte de la sensualidad viene dada porque eh, es un baile donde, que casi no se puede bailar mal. no, o se baila muy bien o, o es un desastre. Entonces, eh, realmente hace falta una conexión muy profunda entre las dos personas. Obviamente, en todos los bailes, ¿no? en, en la salsa, en el merengue, en todos los bailes de parejas sociales, hay que conectarse. Pero en el tango es extremo. Eh, y en, en esta nueva época del tango, eh, realmente eh, toda la gente estudia mucho y, y, y son experiencias muy, muy lindas las que se pueden vivir, de una conexión sin palabras. Con una, con una persona que a lo mejor uno, nada, la saludó, le invitó a bailar y, eh, y realmente están en un trip de, de los tres minutos que dura la canción, muy lindo. Eh, y con respecto a la elegancia, eh, siempre, eh, siempre en el tango se apunta a tener musicalidad, eh, pero al mismo tiempo a tener una cierta clase. ¿no? Eh, entonces, también eso lo hace un baile un poco, di un poco difícil de aprender. Movernos los dos, totalmente al unísono ¿no? y, y sin ninguna fisura. Eh, bueno, son un par de años que se tardan para aprender. Ahora que dices un par de años para aprender, por ejemplo, un par de leccioncitas para, para aprender a, mover, eh, a, a marcar un poco los pasos. Como, ¿Cuánto crees tú que uno debe de ensayar? Eh, ¿Unos seis meses para al, menos, para, para al menos marcar bien, como tú dices? Bueno, depende mucho de la persona. Eh, por ejemplo, cuando yo empecé, todo el mundo decía, menos de dos años, imposible. O sea, menos de dos años uno ni siquiera puede decir que baila tango. Pero cambió un poco la situación porque la manera de enseñar se modernizó mucho. Cuando yo, cuando yo empecé, o cuando Sutsi empezó, eh, nadie, había, nadie se había dedicado como yo a enseñar el tango como profesión. Eh, ahora hay cientos de personas que lo hacen. Eh, que hemos aprendido tomando de otro de la enseñanza de otras danzas o hemos reflexionado sobre cómo enseñar y ahora digamos con un buen profesor un excelente estudiante en unos meses puede bailar hasta muy bien eh, igual le va a faltar para ser un, un maestro pero puede empezar a bailar eh, depende mucho de la combinación entre el profesor y el estudiante hay gente que eh, a la cual yo le digo creo que vas a necesitar un año eh, pero bueno, si a uno le gusta un año pasa rápido. Otras personas eh, en dos o tres meses ya están bailando de una manera que impresiona realmente. Bueno, ¿Me vas a tener que dar una clasecita hoy? ¿Me vas a tener que decir cuánto me va a llevar a mí a aprender? Un día. Bueno, esto es Colores Latinos y estamos aquí con Maximiliano Guzmán hablando de tango, un tema muy apasionado. También queremos conocer a la maestra Sutzeli, que en un momento la vamos a tener. Maximiliano, ha sido un placer tenerte en Colores Latinos. Vamos a estar pendientes de, 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 las, de los bailes que nos vas a mostrar. Eh, si la gente quiere aprender más de ti, tenemos algún, algún website donde te podemos encontrar, escribir. Bueno, en mi website www.maxigluzman.com eh, está mi mail, está mi contacto, un poco se explica lo que yo hago eh, y también hay algunos videos con distintas exhibiciones que he dado al, a lo largo de, de estos años. Maximiliano, ha sido un placer tenerte acá en Colores Latinos y más que todo en Boston. Muchas gracias y esperamos de pronto el otro año que vengas, esperamos vo volverte a ver y ahora vamos a ir con la maestra que tú nos vas a, a introducir, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias a vos. Muchas gracias. En un momento regresamos. Estos colores latinos. Gracias. Bienvenidos de nuevo a Colores Latinos. Como ustedes saben, estamos acá en Blue Tango, eh, en el fin de semana de Workshop de Tango, y tenemos a dos grandes maestros con nosotros. Eh, Maximiliano Guzmán, que nos viene visitando de Memphis, originario de Argentina, y también tenemos a la maestra Chutzi Lee, quien tiene más de 20 años enseñando tango en New England. Eh, Suzi Lee, uh, bienvenida a Colores Latinos. Welcome Gracias. to Colores Latinos. Gracias. Thank you. So, Maximiliano, you were telling us about um, Suzi Lee. Then she has more than 20 years. And can you please just introduce her to the Colores Latinos? Uh, Suzi Lee is extraordinary for two things. The first um, thing is that very, very few people were starting so early. The second thing uh, is that although she, in the beginning, she had almost no teachers, no videos, no online tango lessons. Going to Argentina was very difficult. Uh, she overcame all that and became a terrific dancer. And um, my business is teaching tango, so I have learned to judge uh, the teachers by their students. Uh, and I, everywhere I go, I say Susi is one of the best uh, teachers in America. Why? Well, her students dance very well. Mm. So uh, it 's very good, I think, for, for me to be here working with her, and for this show to have her here.: Thank you, Thank you so much, Maximiliano. So should, see, could you please uh, tell us what was the passion that motivated you to learn tango, and how was uh, the idea how th the idea become for you to go to Argentina to learn tango, please The, the music was a big factor. I, I loved the music. And I also loved the movement in expressing the music, that there was a great deal of creativity, improvisation, and to a very big extent, communication between partners. And that, so that's what the, that was the, the motivation for you. And what, that's what you got to Argentina and started to learn tango. Could you explain to us a little bit more about that experience, please? How was the Argentina experience for you? I first started going to Buenos Aires in the late 19, 1990s and the dancing there it was uh, still a very very special time in tango because there were still dancers there who danced in the golden age of tango which is which ended in 1955 it went from the mid 30s to around 1955 to experience dancing with them was incredible because here were people who danced all their lives who were able to express the music and be able to dance in a way that you could feel how rich their dance was at that time there were very very few sure foreigners so I was very fortunate in that they remembered me so that when I went back they they remembered and they invited me again that was beautiful so how many times have you tripped to Argentina in order to learn tango I have been going since 1998 almost every year so I think it's like 12 13 14 times so now you are very uh, knowledge of the country and the language the food and the tango Yes, well I'm still learning the language <laughs> <laughs> and and tango as well. Beautiful. So now uh, then we know that. Uh, also, we know that you have a, a club in Boston about tango or like um, a business here in, t in, in, in running in Boston. Could you let us know about how that works, please, and the name? Yes, yes. It's Blue Tango, and I teach classes. So I teach group classes in Boston in the Boston area. And I also have a Milonga. Milonga is a dance that's once a month. That's the second Saturdays of every month. And we're about to start one very soon. Where is the Milonga? Can you uh, tell us the location? Well, it used to be in Brookline. We are finding a home. Um, tonight, we're, we're here at the New England Tango Academy, which is in Cambridge. We're going to find a permanent home very soon. And I, in addition to teaching in Boston, I teach across the United States and North America as well. And I've been invited to teach in Asia. So I've taught in Singapore and Hong Kong and Kuala Lumpur. I've traveled internationally as well. So we have a very unique master and a star of Tango here. Thank you so much, uh, Suchi. And about the classes, uh, could you let us know when the classes are, where can, uh, people can reach you, if people are interested, and if you have a website? Yes, my website is bluetangle.org and the org is important. Mm -hmm. and And from there, all my contact information is there: I e email address and and the classes, and the classes, the classes are group classes, and I also teach private lessons. Excellent. And for example, today, are you gonna demonstrate to us about tango, right? Yes. How about you? Sure. So sure. Yeah, we definitely wanna when I see you dance. Uh, I would like to ask about, you mentioned that you are going to Asia to teach tango. When is gonna happen that? I usually go at the end of the year, around November and December. This year I'm not going, but uh, probably very likely next year. Hopefully there I will have a trip there. Well, in Colores Latino, we wish you the best. And thank you so much for your time and thank you so much for being with us here in Colores Latinos, a local, uh, a monthly ch show. Then we actually, are trying to explore cultural around Boston area. So we definitely appreciate your time and um, for having us here today, thank you. Thank you, thank you very much. Okay, thank you so much. Uh, again, we are gonna see uh, Maximiliano Guzman and uh, should see Lee, the two great masters of tango uh, in New England and now in Memphis. Then Maximiliano is gonna open uh, a workshop or a school. Uh, uh, we, we believe that, right? Yeah. Yeah, most definitely. So we are going back to Colores Latinos in a minute and just to see those two uh, great masters. Thank you so much for being with us. And if you want to reach us, you can visit uh, Colores Latinos at www.facebook.com, Colores Latinos TV show. And also you can uh, email us at Tv at yahoo.com. Thank you so much. We're coming back in a minute.